Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestra programación cultural virtual de la Alianza Francesa de Pereira. Hoy continuamos con las Noches de la Lectura, esta quinta edición de un evento que se hace a nivel mundial convocado por el Ministerio de Cultura francés. El tema central de este año es releer el mundo y hoy contamos con la presencia de dos poetas pereiranos, Carolina Hidalgo y Wider Cardona. Y, cómo no, como últimamente con Fabián Castañeda, nuestro intérprete en lenguas de señas colombianas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a presentarlos y les doy la palabra. Carolina Hidalgo es magíster en investigación en estudios culturales con mención en literatura hispanoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Es representante en Hidalgos Arte, Asociación de Artistas Nacionales y Gestores Culturales. Poeta, docente, directora e investigadora del taller de escritura creativa La Jugada Popular. Líder en creación, gestión y realización de proyectos culturales, educativos y artísticos. Buenas noches, Carolina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches a la Alianza Francesa, a María, a Fabián, quien va a ser hoy de Hermes Trismegisto, y también al poeta Wider Cardona. Muchas gracias por la invitación a esta noche de lectura, releer el mundo. En este tiempo de pandemia, donde nos han puesto a regresar a nuestras casas, a ese oikos, a ese lugar de la cueva, a rehabilitar nuevamente ese espacio que se nos ha congregado. Quiero compartir con ustedes un trabajo escrito en pandemia. Espérame, Carolina, espérame, presentamos a Wider y ya vamos con las presentaciones de cada uno. Gracias. Estamos también entonces con Wider Cardona Hernández, soñador y divagante, creador, investigador y gestor cultural, director del colectivo Villa Gallinazo, espacio para el arte y la cultura en Risaralda, fundador y miembro del comité editorial de El Búho Tuerto. Revista Indoamericana de Cultura desde el 2006. Estos hacen parte de los libros del libro Letras y Trazos de Editorial Villa Gallinazo del 2008, del libro fanzine Criptopoemas y Poemas Poesía Visual Experimental del 2017. Es creador de la página en homenaje en la red social Facebook al poeta y escritor colombiano Gonzalo Arango desde el 2009 y es el director del Encuentro Internacional Nadaísmo en todas partes del Eje Cafetero desde el 2014. Tallerista y dirección de la obra Cementerio Exquisito, Poesía de Alcantarilla, creación colectiva de poesía visual y experimental en el 2011. Bienvenido, Wider. Muy buenas noches, María, a Fabián, a la poeta Carolina Hidalgo. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta noche de lecturas, el evento que crea la Alianza Francesa de la ciudad de Pereira, desde aquí de la ciudad de Pereira. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Wider. Y bueno, saludamos a la gente que nos está viendo en este momento. Tenemos a Lorenzo Marín Grajales. Buenas noches, Lorenzo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, empecemos entonces. Yo quería estar esta noche con ustedes dos porque los dos tienen una cosa en común. Son poetas que trabajan con comunidades en los municipios de Risaralda y en las veredas alrededor de Pereira. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo es releer el mundo desde ese trabajo con las comunidades que hacen? Carolina. Hola, gracias María por invitarme con Poesía Vida Mía, un taller que se hizo desde la Jugada Popular para llegar en estos tiempos de pandemia a acercarnos a la lectura de la poesía. Y tuvimos la oportunidad de compartir con la vereda La Bella, un sector donde pues habita una familia colombo-argentina que están haciendo allí un trabajo con el sector de custodios de semilla y que pues también están muy interesados en cultivar la palabra, sobre todo que
que la poesía nos invita es como a corazonar en colectivo. Esa es la experiencia. Y pues bueno, por Pereira tuvimos también la oportunidad de trabajar virtualmente algunos sectores que son sobre todo sectores educativos. Hemos acercado a la familia sobre todo a la poesía. Nos gustó hacer un trabajo para que niños, madres, personas desde su casa pudieran hacer un trabajo de escuchar y de ser escuchados en este ritual de la palabra. Muchas gracias, Carolina. Y Wider, ¿qué tal es esa experiencia desde tus procesos? Bueno, yo creo que es muy importante siempre en lo que tiene que ver con los temas de descentralización de la cultura. Llegar a las zonas más apartadas en este caso, de Risaralda y en Pereira, lo que es la zona rural, a través de los talleres de escritura creativa. Realizamos también un trabajo muy interesante el año pasado, siendo apoyados por la Secretaría de Cultura de Pereira, la convocatoria de estímulos, un taller muy bonito que se realizó en la vereda Mundo Nuevo, se llamaba Tejiendo Palabras. Entonces yo creo que es construir, ir sembrando precisamente en esos espacios algo de lo que es la poesía, las inquietudes de las imágenes y ante todo que la comunidad también redescubra su territorio, que yo creo que eso es uno de los ejercicios que se pretende con esos proyectos que se realizan en las veredas de la ciudad de Pereira. Muchas gracias, Wider. Ahora sí, entonces, Carolina, durante la pandemia y gracias a la convocatoria Cultura en Casa de la ciudad de Pereira, editaste un libro, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y vas a mostrarnos también el libro, todo tuyo en la pantalla. Hola, estoy muy agradecida por presentar Poesía Vida Mía, que es un trabajo editado en colectivo. Pues yo soy una persona que amante de los libros también. Me he acercado a la producción del libro como objeto simbólico y de alguna manera en este tiempo de pandemia se hizo un trabajo con un artista, digamos, obrero empírico que se dedicó en este tiempo de pandemia, en medio de un encierro, a ilustrar y también a compartir su experiencia de ilustración. Así que voy a compartir pantalla. Voy a mirar si puedo compartir la pantalla con audio. Sí. Bueno, Poesía Vida Mía con ilustraciones de Antonio Bedoya Duque. Fue un trabajo que nació del encierro, observando que en este momento, pues, todo lo que nos obligó el encierro fue a ensoñar, a volver a recuperar espacios emotivos, sensibles y de luz en nuestras casas, a volver a recoger el espíritu de la palabra, de alguna manera con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con quienes habitaban esa casa que antes estaba deshabitada por la prisa del tiempo. Y bueno, en este trabajo también nos escribe Patricio Guerrero Arias la importancia de lo que significa recuperar la poesía en estos tiempos. Yo quiero acercar a todo lector y lectora a la poesía porque sé que en ella, como yo lo encontré, el camino, también hay sanación, también hay otras sensibilidades, también hay la palabra sintiente, también hay una dignificación y sanación de la vida. Por esta razón, creo que trabajar porque la poesía llegue tanto desde talleres, o tanto desde los libros, o tanto desde las bibliotecas, o tanto desde que nosotras, quienes estamos en el oficio o intentando hacer el oficio lo más digno, pues que le llegue a la gente, ¿sí? Sea por un gusto como lectores, o sea por un gusto porque también hay interés en la escritura.
Y para mí, la palabra creatividad ya no es una cuestión idealizada del coeficiente intelectual de personas exclusivas o de cultura elitista, sino que realmente la palabra y la poesía puede estar habitada en cada uno de esos rincones de las familias y esos espacios. Entonces, para mí, la poesía se puede encontrar también en los niños, como lo dice Hölderlin. Hay que volver a ser niño para ser poeta. Quiero entonces compartir la lectura de este trabajo con la ilustración que Antonio Bedoya también ensoñó en medio de la pandemia. Como les digo, hay que aprovechar el encierro para poder volver a soñar, volver a trabajar sobre los proyectos y lo ideado y la comunidad que nos merecemos. Solidaridad. Donde comen uno, comen todos. Carolina, perdóname un segundito, porque al final hacemos la lectura para que vayan leyendo entre Wider y tú, pero cuéntanos cómo se puede acceder al libro, por favor. Bueno, al libro ya, digamos, en este momento pues no hay una impresión, sino que está de manera digital y solamente es distribuido por talleres. Es decir, que solamente se da la copia digital para quienes vayan a hacer el taller con la jugada popular. En el caso pues del programa Cultura en Casa, se hizo una distribución a 300 personas, quienes estuvieron durante los 3 meses o 2 e interesados en todo el proceso, quienes estuvieron en los talleres, los niños y las mujeres, y quienes estuvieron en los podcasts escuchando y estuvieron ahí interesados, se les envió el libro. Ahora es a quienes estén interesados en tomar el taller. Me imagino que este año programaremos más eventos, más oportunidades de hacer el ejercicio, porque el libro viene con unas estructuras de taller de escritura para que las personas también lo rayen y lo puedan manipular y también puedan pintar sobre él y también puedan escribir. Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a darle el espacio a... El espacio a Wider Cardona, que los está acompañando desde aquí, ¿no? Me parece muy... muy importante los trabajos que está realizando Carolina con todo lo que tiene que ver con la jugada popular, que también ha tenido como una fuerte, se ha visualizado muy bien en la ciudad también todos los procesos que han realizado ustedes, que es muy bonito y que me parece que tiene que ver mucho con lo que tienen que ser las editoriales independientes, que es una de las labores que también se tienen que rescatar aquí en Pereira también. Entonces yo creo que es bien interesante. María, te doy la palabra de nuevo. Muchas gracias, Wider. Es que estoy teniendo problemas con la conexión, entonces voy a hablar rápido. Cuéntanos tú, Wider, un poco cómo es tu acercamiento a la poesía y cómo relees el mundo a partir de ella. Siempre me ha gustado mucho intentar desde lo experimental, un acercamiento desde lo experimental y también, digámoslo así, desde la experiencia colectiva. Entonces, desde el 2011 más o menos, empecé un ejercicio a través de la técnica de los cadáveres exquisitos, que ya era... desde el siglo pasado venía con los surrealistas y todos estos movimientos de vanguardia, pero que vi en la oportunidad ya en las redes sociales de crear cadáveres exquisitos, ¿cierto? Y que gracias a ese cadáver exquisito que cada uno combinaba también todos esos pensamientos, todas sus sensaciones, todas esas visiones de mundo y se comenzaban a encadenar. Entonces, a partir de ahí surge una obra que se llama Cementerio Exquisito, y que Cementerio Exquisito precisamente salió de lo virtual, pasó, como que migró también hacia un plano real,
donde ya se podían hacer esos talleres en los colegios, en los diferentes municipios donde se asistía precisamente con el encuentro de poesía, el encuentro internacional Nadaísmo en todas partes y entre otros festivales pues, que se han venido gestando en la ciudad. Muchas gracias, Walter, y muchas gracias, Carolina, también por su intervención. Entonces, ahora les propongo que hagamos esa dinámica de ir declamando cada uno su trabajo y se van respondiendo, y bueno, con la ayuda de Fabián también para la interpretación. Dale, Walter. Bueno, antes de iniciar con la lectura, quiero enviar un saludo especial a Diego Cuervo, que nos está viendo creo que desde Bogotá, que también hace parte de esos espacios de taller en las veredas de la ciudad. Este poema como salido de las redes sociales también, Los Corazojos. Cuando los ojos se convierten en corazones, dejan de ser ojos. Muero por tus corazojos. Los vi solo una noche en la calle silenciosa de un pueblo y quedé hechizado en la montaña. Radiantes como estrellas lejanas, queda uno prendido en la añoranza de mirar hacia el oscuro cosmos. Muero por tus corazojos. Rinconcito frío del alma, los cristales más bellos que la tierra pueda dar, esa luz que irradia vida, los ojos de tu padre en tus ojos, iluminando la distancia. Muero por tus corazojos. Emigrante, es tiempo de juntar las piedras. Y emigrar, buscar entre montañas, bajo la lluvia y el sol, mi raíz, dibujarte en mis colores, guiar mis sueños con tu voz, y después de haber huido de todo, a tu corazón entregar mi afán. Y después de haber huido de todo, a tu corazón entregar mi afán. Peregrino de paisajes y refranes olvidados, emigrante de ilusiones y de amor, apasionado. Vamos, está muy muy bello, Carolina. Bueno, continúo con este texto. Fuga indoamericana. Mis recuerdos persisten en ella, como la vida misma en un largo trasegar. Intento descifrar los pasos entre el paisaje, el color y la música, deformados ahora en la levedad de la memoria. Arropada la vi, mirando impávida la Antártida, el frío sol que nunca llega, la soledad de las almas distantes, el enigma indescifrable. La presentí en la tierra, acariciada por un tsunami en Coquimbo, en los desiertos de soles del Valle de Aconcagua. La vi caminando por la costanera en Santa Fe, cada mañana en el trote inútil de conservar la vida, sumergida en la meditación profunda en las montañas tucumanas, en la ciudad furia que se refugió en una villa de mala muerte. Buenos Aires no era una ciudad de luces, sino un refugio del despojo. Tango triste, cadencia ebria de la vida, lugar donde se honra la memoria. Mordiendo el polvo de un lago muerto en Bolivia, bebiendo espejos en el Pupó y espejismos de plata en un socavón del Potosí,
zapatos rotos, pulmones envueltos en fino polvo, rostros carbonizados, 96 grados de felicidad para el mundo, cíclopes de ojos de luz escudriñando la montaña con anhelos desbordados de mar, toda selva, toda indómita, presentí el melancólico choro en las calles tumbas de Paraisópolis, en la sensual bossa nova, labios de atardecer en llamas, semáforo en rojo, de la vida bella en las calles de Río de Janeiro, samba, carnaval frenesí del sexo, retumbar de caderas y tambores, paisajes y montañas. Recorrí las tierras indoamericanas a través de sus ojos color de esmeraldas, en sus barbas de mendigo por la carretera y de cabellos desteñidos por el sol en la playa, dedos ágiles arrebatando al viento acordes de guitarra, suspiros de ocarinas, zampoñas y ojos rojos de fina hierba de montañas colombianas. Gracias, Ryder. Un saludo a Consuelo Galindo, docente de la institución Remigio Antonio Cañarte, que también nos está escuchando ahora. Nos da un saludo por el chat. Agradezco que las docentes estén preocupadas por llevar también la palabra a las aulas. Orilla. En la punta de Oshun, a la orilla de su cuerpo, arlequines con sus aros de fuego sobrevuelan al ritmo de pájaros del otún. Juan trae un diente de cocodrilo en su pecho, entraña de la selva ecuatoriana, le protege de la selva urbana. Su piel se tuesta como el café de nuestras tierras, plácidamente al sol. En la punta de Oshun fermentan estrellas en conversación espontánea de amigos. Dicen que lo mejor es salir a laburar obligado. Andrea Gualeque crea preciosas artesanías, teje perfectos rombos de colores. Precario, de facciones cínicas, descubre el alma de los instrumentos, notas de cristal entre dientes y labios. Dulce baba impregna las notas del saxo. Se repite la música en la Florida, eco de turistas rosados y artesanos traen una misma lengua en la mochila, como un blues de despedida. No sé cómo continúa la dinámica, si María está ahí presente o... Sí. Sí. Aquí estoy oyéndolos, claro que sí, y viéndolos. Si quieren leer un par más, todavía tenemos tiempo. Les propongo que sigamos con la dinámica que está funcionando bastante bien. Bueno, yo quisiera compartir uno de esos trabajos visuales. Si se ve bien en pantalla ahí, estos serían estos criptoemas. Hace poco escuchaba a un poeta decir, lo absurdo de estos criptoemas, o que de pronto son una forma de ocultar de pronto muchas veces la naturaleza misma de las letras. Pero las letras están ahí, el mensaje sencillo, solamente es como buscar y experimentar un poco más con esas estéticas de la poesía visual. Entonces, este dice así. Silenciosa la noche, envuelve el susurro. Canto de grillos, ladrar de perros, la lluvia que llega.
Qué bonito eso, Wider. Claro, casi no lo logro ver, pero se ve al final. Muchas gracias por compartir. La savour du Gange, Aleida danza la danza de Shiva, les yeux glissant le long de ses jambes, le fond de figuras de couleur ondulantes dans la fumée. Sa saliva et elle rappelant les gouttes du Gange, ses vivants et ses morts. Elle fait, en sous la lumière traverse, son corps et s'évapore. Shiva danse avec ses yeux noirs ardents. Elle soutient les notes sur les doigts. Toute, elle sait Aleida. Lui, sait Aleida. Aleida baila la danza de Shiva. Las sedas descuelgan de sus piernas morenas, haciendo figuras de colores ondulantes en el humo. Su saliva se reseca y ella sigue bailando. Recuerda el sabor del Ganges, que trae la memoria de sus vivos y sus muertos. Da un salto, la luz atraviesa su cuerpo y se evapora. Shiva danza con sus ojos negros, ardientes, sosteniendo las notas en los dedos. Toda ella es el Ganges, todo él es Aleida. Bravo, muchas gracias Carolina, muchas gracias Wider. Gracias también a Fabián por tener este reto de interpretar poesía. Bueno, creo que podemos ir cerrando. No sé si Carolina tiene alguna invitación. Sé que Wider sí y yo también tengo las mías. Te doy la palabra, Carolina, si tienes algún evento pronto para que nos invites. Bueno, que muy pronto estaremos iniciando los diálogos de ciudad y eso me tiene muy motivada. Espero que las personas este año, los televidentes o no sé cómo se llaman, nuestros amigos virtuales, vamos a tener una programación muy nutrida y con muchos, muchos temas relevantes para nuestra ciudad. Agradezco la poesía que está surgiendo en estas noches y siempre he estado muy bien acompañada con Wider. Muchas gracias, María, por estas noches que nos está regalando la Alianza Francesa. Muchas gracias a ti, Carolina, siempre por participar. Y Wider. No, agradecer este espacio a María por la invitación también, a la Alianza Francesa también por crear estos espacios. Esta es la segunda noche, ayer estuvo dos poetas que aprecio mucho también de la ciudad de Pereira, Alejandro Buitago y Elena Restrepo. Y la invitación, ya si me lo permites, María, es mañana 23 de enero, como todos los años, desde hace 8 años, se está realizando el Encuentro Internacional Nadaísmo en todas partes, en el Eje Cafetero. En esta ocasión, por los temas que ya todos sabemos de la pandemia, se realizará de forma virtual, pero nos conectaremos de todas partes. Serán alrededor de 18 poetas desde México, Bucaramanga, Medellín, Cali, desde Pereira también, que es precisamente ese el diálogo que queremos realizar siempre desde nuestro festival. El Festival Internacional Nadaísmo en todas partes, que también llega a los diferentes municipios de Risaralda. La invitación a las 7 de la noche, mañana, conectados con la página de Gonzalo Arango y el profeta Gonzalo Arango, y desde otra parte y todas partes. Una invitación muy especial para todos. Muchísimas gracias también por estar aquí. Un abrazo a Carolina y a Fabián, por esa interpretación que nos realizó y nos comparte esta noche. Muchas gracias, Wider. Y bueno, yo tengo también mis invitaciones desde la Alianza Francesa de Pereira. Estamos en matrículas de todos los cursos, de todas las edades.
hay muchísimos horarios para que los que estén interesados en los cursos de francés que ofrecemos van virtuales por ahora, esperamos pronto que sean presenciales y bueno, pueden entrar a nuestra página web para verlo. Está también el Festival de Cine Francés online, gratuito, en myfrenchfilmfestival.com. Está buenísima la programación de este año para que lo aprovechen. Y bueno, la próxima semana continuamos con los eventos. El jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, vamos a estar en la Noche de las Ideas. Este es otro evento que se hace a nivel mundial, convocado también por el Ministerio de Cultura francés. Vamos a estar con 5 invitados hablando sobre el tema central, que es cercanos. Entonces, los invito a que se conecten, suscríbanse en el canal de YouTube. Toda nuestra programación va por allí. Y bueno, quiero saludar también a Iván Marín, a Olga María Cleves y a Mónica Palacio, que nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias a todos. Sigan conectados con nuestra programación. Muchísimas gracias, Carolina y Wider, por estar siempre dispuestos y presentes. Y muchas gracias a Fabián por su bonita interpretación. Siempre es un placer verlo allí haciendo palabras con las manos. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Buenas noches.